El Plan Saber Digital 4.0 STEM más Transforma busca el fortalecimiento de ambientes de aprendizaje con enfoque STEM, una línea que desarrollamos desde la Secretaría de Educación Distrital con el apoyo del Parque Científico de Innovación Social de Uniminuto y su Instituto 1. Y como el infinito es nuestro límite, actualmente ya hemos construido 315 comunidades de aprendizaje conformadas por 25.630 estudiantes, 768 docentes, 252 directivos y 205 cuidadores pertenecientes a 252 instituciones educativas distritales de las 20 localidades de Bogotá. Nuestro punto de partida es un tejido de ideas a través de un muro de situaciones, un diálogo entre gestores e instituciones educativas que posibilitó reconocer el estado real de los ambientes de aprendizaje con enfoque STEM desarrolladas en cada institución educativa distrital, identificar las fortalezas y los desafíos alrededor de la educación STEM. Cada comunidad de aprendizaje inició con la formulación de un proyecto científico y tecnológico para promover nuevas dinámicas pedagógicas que les permitieran a los estudiantes descubrir la aplicabilidad de las áreas STEM en la vida real. Esta es una apuesta educativa innovadora que busca revolucionar las áreas fomentando el aprendizaje significativo y participativo desde edades tempranas, lo cual ha sido posible gracias al trabajo de los gestores territoriales, quienes han fomentado la conexión con las instituciones para responder satisfactoriamente a sus necesidades, intereses, aspiraciones y validar los avances alcanzados. En Plan Saber Digital 4.0, el acompañamiento a las instituciones educativas es el eje principal para lograr, formular y consolidar nuevas dinámicas de aprendizajes para que los niños, niñas y jóvenes de Bogotá incorporen las competencias del siglo XXI y disfruten aprender mediante la implementación, conectándolos con los desafíos de su entorno. Okay, el taller es un taller que se denomina Autómatas Programables. El objetivo, lo que se busca con el taller, es formar competencias en los estudiantes de colegio que estamos viendo acá en pensamiento computacional, muy particularmente en aplicaciones que tienen que ver con autómatas programables que se utilizan en la industria, que se denominan PLCs o controladores lógicos programables. La metodología que estamos utilizando es utilizar diferentes ejemplos contextualizados en la industria para que los estudiantes desarrollen soluciones prácticas, soluciones sencillas en el campo de la automatización industrial y de esta manera tengan una pequeña introducción a este tema de cómo es que la programación viene a influir o viene a aplicarse en un contexto muy práctico como es la automatización industrial. Para que el estudiante adquiera conceptos de las diferentes áreas del conocimiento, lo logra si detrás de eso se ha identificado una problemática. La tecnología va a facilitar muchísimo para que los niños y niñas podamos ampliar un poco más conocimiento y también podemos planificar y relacionar la tecnología con la ciencia. Con la ciencia y la tecnología podemos descubrir gustos que no hayamos tenido e intentar desarrollar como mecanismos para solucionar problemas que tenemos en la cotidianidad a través de la tecnología. Mitigar las brechas digitales y tecnológicas en los estudiantes e impulsar a gran escala la apropiación del conocimiento científico también es posible gracias a las estrategias Ruta 100K y Laboratorios STEM. A través de Ruta 100K se siguen formando estudiantes en diferentes habilidades digitales, desde la utilización de programas ofimáticos hasta en cómo crear emprendimientos, tomar fotografías o gestionar sus emociones. No, pues la verdad, para lo que es ante proyecto de grado y todo, me ha servido mucho por el Office Word, o sea, sabes, de recolección de datos, para recolectar todo lo que se hace en el proceso de investigación. Con los laboratorios STEM, se ha logrado que los estudiantes experimenten en compañía de profesionales y transformen la manera en que observan el mundo y sus manifestaciones, encontrándole usos reales a las áreas STEM. Comprendimos otras cosas que no estábamos comprendiendo y ya ahí de una ya tenemos mejores ideas para nuestro prototipo. Cada parte es una experiencia nueva,
es algo que en algún momento no le va a ayudar, porque muchas veces, digamos, para temas de un trabajo, de una entrevista, uno tiene que aprender mucho cómo socializar con, digamos, el que lo va a entrevistar a uno. Entonces es algo que a uno lo ayuda mucho como para soltarse, aprender a hablar mejor, y entonces todo desde la parte de la entrevista, para uno poder socializar, desde la parte de la cabina, los micrófonos, uno saber manejar el micrófono, toda la parte acá, los audífonos, todo. Entonces pues la verdad no dejaría nada, todo fue muy bueno y me gustó todo. El nuevo futuro es estos temas relacionados con la IoT, con temas de tecnología. Me sirvió mucho a poder pensar de esta manera rápida y eficiente a la hora de solucionar un problema. El universo real de Plan Saber Digital, STEM más Transforma, es una constelación de estrategias, historias y voluntades que están ampliando el horizonte de navegación de todos los niños y niñas de Bogotá que quieren ser ciudadanos del siglo XXI y seguir apoyando desde la escuela a la consolidación de Bogotá como territorio STEM.